Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos otra nueva semana a compartir esta media hora en este canal y vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es la producción ganadera. Queremos invitarlo, como hacemos siempre en el comienzo, a que forme parte de nuestro grupo en WhatsApp, en donde nos intercambiamos todo lo que tiene que ver con la información de esta producción, con las necesidades, y por lo tanto usted de esta manera va a estar informado, prácticamente le diría todo el tiempo, online informado sobre la producción ganadera. ¿Cómo lo hace? A este número que está figurando en pantalla, usted nos envía un WhatsApp con su nombre, con su localidad y también con un correo electrónico. De esta manera lo incluimos y estamos comunicados todo el tiempo. Lo primero que vamos a hacer ahora es contarle lo que preparamos en el día de hoy para compartir y enseguida continuamos. Hoy en Canal Ganadero hablamos del Plan Mil Toros Córdoba y visitamos la cabaña La Unión de Giroy para ver el manejo de los reproductores que saldrán a la venta durante el año. ¡Comenzamos! Aprovechamos una charla que tuvimos con Carlos Fagiani, el gerente general de Unión Ganaderos de Canals, allí en un remate que estaban llevando a cabo en sus instalaciones, para que nos contara cómo está financieramente la zona luego de estos quebrantos que se esperan en los distintos cultivos. Como usted verá, atrás nuestro en el día de hoy tenemos también un maíz que ha sido realmente muy, muy afectado. Esta realidad también tiene un correlato económico. De esto nos cuenta Carlos Fagiani. Yo siempre fui muy partidario del tema de los alquileres de los campos, hacerlos a porcentaje, o por lo menos con un quintal fijo, de 8 quintales a cuenta del 28, 29, 30, 32%. Pero bueno, el productor, el dueño del campo no quiere hacerlo así, lo hace a quintales fijos. Y este año va a haber mucha gente que ha pagado 12, 13, 14 quintales, que se va a ver en un problema porque los rindes no van a ser los del año pasado, entonces va a ser un problema. Y otra de las cosas que a veces el productor que alquila no es solidario, cuando viene un año como esto no entiende que tiene que bajar para el año que viene los quintales de soja del alquiler del campo, porque el que sembró corrió mucho riesgo y ellos no corren riesgo, ¿no es cierto? Y otra cosa son los maniceros que, bueno, pagan por sobre todo lo demás mucha plata. Entonces, bueno, el productor local se ve acorralado en esas cosas. Y también en esta primera parte del programa queremos compartir con ustedes una entrevista que tuvimos con Olden Riveri, el subsecretario de Ganadería de la provincia, para que nos cuente sobre el plan Mil Toros Córdoba, cómo se va a desarrollar este año y las características. Comenzamos. El plan Toro es un plan de transferencia genética de la cabaña al pequeño y mediano productor. Está direccionado a productores de hasta 150 o poco más de vientres, no de cabeza, sino de vientres. Tiene cuatro vertientes. Una vertiente que es la vertiente del subsidio, en la cual el productor compra el toro o elige un toro de cabaña cordobesa, toma una o adquiere una factura pro forma de la cabaña. En su campo debe hacer con un veterinario privado la sanidad del rodeo de toros que tenga, debe vender el toro inútil o enfermo, nos debe presentar el certificado de que ha hecho sanidad y que va a vender un toro que puede estar quebrado, enfermo, bruceloso, tuberculoso, puede tener un pietín, puede tener artrosis y lo tiene que vender. Y nos tiene que demostrar de que ese toro no fue a parar a mano de otro productor, sino que va a faena o a feedlot. Con un trámite bastante sencillo, el productor accede a una gestión administrativa en la cual le otorgamos un subsidio de 30.000 pesos, digamos, por la compra de ese toro. Ese es el plan que nosotros le damos Toritos, que es un subsidio. En el arco noroeste, el arco nuestro de la sierra, es un plan similar, nada más que es un poco, tiene 33.000 pesos de reintegro, el
productor compra un toro en cabaña o en remate o particular, pero siempre un toro mejorador, un toro de pedigree o no, o un toro puro por cruza de la raza que él considere conveniente, hace sanidad, paga el toro y nos entrega la factura de pago. Esa es la diferencia. Uno es subsidio y otro es reintegro. La tercera vertiente es el Banco de Córdoba, donde el Ministerio aporta 6 puntos para rebajar el interés de la compra. Es para un crédito hasta 150.000 pesos, hasta, con 3 años para devolverlo, con 6 meses a 1 año de gracia y 2 años para pagar, con un subsidio de 6 puntos aportado por el Ministerio. Y está en carpeta un plan bastante importante, que es a través del CFI, que también tiene las características que te estoy relatando. Pero en definitiva, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros lo hemos denominado 1.000 toros. Pueden ser los que se desarrollen 800 o 2.000. ¿Cuál es la idea? La idea es aprovechar la fenomenal genética, la inversión genética de la cabaña cordobesa para llevarlo al pequeño productor. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la herramienta de la genética, del mejoramiento del ternero, el mejoramiento, por ejemplo, lo que se está midiendo hoy, cómo transforma un animal, la genética garantiza la transformación del alimento más eficientemente, más rápidamente. Vuelvo a repetir, así nos dejamos de creer de que esto es el arte del error y la verdad. Si nosotros debemos basarnos en en mediciones concretas que nos digan qué, cuándo y cómo debemos hacer las cosas. Ese es el aporte que nosotros tratamos de hacer. Llegamos así a nuestro primer corte en el programa de hoy. Vamos a conectarlo con nuestros auspiciantes y enseguida continuamos. Unión Ganaderos de Canales, consignatarios de Hacienda. Segundo y cuarto martes del mes, remates con Hacienda Gorda en General Viamonte. Invernada y cría con excelente calidad y plazo. Anote su consignación 03463-420-713. Cosechadoras New Holland, 5080, 6080, 9060 y 9080. CatPro, junto al productor, generando valor. Avenida Godoy Cruz 564, teléfono 465-0092. Grandis, negocios ganaderos, venta directa permanente de gordos e invernada. Visite nuestra web grandisganadero.com.ar. Filmación de lotes para venta en internet. Grandis, negocios ganaderos. Hipólito Yrigoyen 1923, teléfono 463-5754, Río Cuarto. Nutricor es representante de Vetifarma en Córdoba y San Luis. Ofrecemos los mejores planteos nutricionales y sanitarios para bovinos y cerdos, adaptados a cada establecimiento. Diseñamos proyectos de inversiones ganaderas. Nutricor, siempre buenos consejos. Ruta A005, 200 metros al sur de Rotonda Castelli. Testaleli Liaudat, consignatarios de Hacienda. Remates quincenales de gordos y especiales de invernada y cría todos los meses. Remates de reproductores y consignaciones especiales. Sucursal en San Pacho, Colón 334. Teléfono 03582-420-055. Casa Central en Río Cuarto, Alberdi 633. Teléfono 03584-564-5001. Testaleli Liaudat. Consignatarios.
Prevenga las enfermedades de los terneros al arribo. Pronovo le ofrece Transition de Provimi Cargill. Premezcla con antibióticos que estimula el sistema inmune. Pronovo, nutrición y sanidad. Perón Oeste 1402, teléfono 0358-462-3961. Ganadera del Sur presenta su agenda de remates de abril. Jueves 5 y jueves 19, remates en San Luis. Para consignar y hacer buenos negocios, Ganadera del Sur. Teléfono 0266-154-650-983. www.ganaderadelsursrl.com.ar. Continuamos en el programa de hoy y nos vamos hacia el sur de la provincia de Córdoba, casi en el límite con San Luis, en la zona de Villa Valeria. Ahí visitamos a Cabaña La Unión. Alejandro Guiroy nos recibió muy atentamente, estaba en medio de sus tareas habituales y recorrimos el campo para ver cómo es la situación, cómo está afectando también a la ganadería este tiempo de seca que nos toca vivir y cómo está preparando los reproductores que a lo largo del año van a salir a la venta. Comenzamos este recorrido. Estamos en una zona de fragilidad de suelos tremenda. Estos son suelos muy livianos, donde por ahí nos olvidamos de lo que eran las voladuras de hace pocos años. Y se notan viajando por la ruta, cualquier persona, aunque no conozca mucho el campo, empieza a ver grandes aureolas que puede ser o un impedimento físico del suelo o el maltrato del mismo, como decimos nosotros a veces cuando uno hace minería en el campo. Y bueno, este año se nota, te pasa la factura el suelo. No hace falta charlar mucho, pero el problema grave que tiene la zona es que el maní entró con mucho ímpetu estos últimos años, húmedo sobre todo. Los productores no tuvieron ningún impedimento después en fijar el suelo con el famoso cultivo de cobertura, porque tenían humedad. Y este año, bueno, eso va a ser un impedimento. No obstante de que los otros años, los verdes de invierno, cubrieron el suelo y evitaron las voladuras, a pesar de eso, este año se ve que el productor que estuvo haciendo minería en sus campos estos últimos años, hoy tiene cultivos o deteriorados o muy malos en general. Bueno, como esta zona normalmente, como recurso forrajero, usa mucho los verdos de invierno, este año los lotes estaban preparados, pero no hubo posibilidad. Hace 60 días que no llueve y en el año estamos llevando alrededor de 70 milímetros. Así que ante la imposibilidad de hacer verdeos de invierno y como consecuencia de esta sequía, los maíces que se han sembrado atrás de los centenos del año pasado están muy cascoteados y deteriorándose día a día, tomé la decisión de por lo menos asegurar un recurso forrajero que sería el silaje. Por supuesto, lo que hablábamos, ¿no? No es la mejor condición para el silaje, pero si no, lo otro es perderlo. Claro, la decisión estaba entre picar un maíz tardío, bien barbechado, con un potencial de rendimiento de 30 a 35 mil kilos, o picar materiales de 15.000 kilos, que son materiales que vienen de centeno, por más que se quemaron en fecha los centenos y los cultivos se hicieron bien, no se pueden hacer milagros, y era picar eso o esperar dentro de 10 días que el maíz definitivamente se seque y no sirva como recurso forrajero ni salvo para echar un rodeo de vacas unos días. En el campo laburamos el año bueno y el año malo,
El año pasado ustedes vinieron en el mes de mayo, yo les contaba, si alguien mira las páginas de ustedes, lo ven, estábamos en mayo pastoreando sorgos forrajeros que tenían capacidad de rebrote en mayo. Hoy estamos en una situación donde el sorgo forrajero no tira más en marzo, donde el año pasado yo tenía hasta un problema serio de problemas de pietina en las vacas, este año desapareció. Hoy el problema es el recurso forrajero, la calidad del agua, que se empezó a deteriorar un poquito en algunos molinos. O sea que sí, hay que dar vuelta y hay que usar el ingenio, porque la necesidad de las empresas y la alta extracción que tenemos por impuestos y retiros empresariales hace que el campo tenga que manejarse yendo por los pianitos a veces, ¿no? Extremando la productividad del campo. Así que antes los planteos eran muy extensivos y había como un efecto de amortiguación ante un año malo. Este año que hay agricultura, alta carga y demanda en cumplir los objetivos, hay que estar muy atento a los cambios. Esta categoría que nosotros estamos viendo acá, contanos cómo es el manejo que para un año seco has decidido hacer con esto que estamos viendo acá. Sí, la empresa que yo administro recibe una tropa importante de terneros de un campo propio que hace ciclo completo, en realidad no en el campo, sino en este campo. Vienen los terneros de otra zona y hace compra de invernada. El año pasado ese campo justamente vino tarde el ternero porque estuvo inundado, sin accesos. Y cumplimos la meta del año pasado de comprar tanta cantidad de terneros de invernada. Así que hoy están pastoreando, salieron de un sorgo forrajero y están en un sorgo granífero que yo, haciendo una evaluación, veo que no va a llegar a granar. Entonces, ante esta necesidad, prefiero aprovechar un buen sorgo granífero y pastorearlo. En unos instantes vamos a seguir charlando y recorriendo Cabaña La Unión, pero como usted ya sabe, si quiere profundizar sobre los temas que le presentamos en el programa, tiene que entrar a nuestro canal de televisión en internet, canalganadero.com. Allí tiene toda la información que le damos en esta media hora, pero ampliada, para que usted la pueda armar y disfrutarlo en el momento que más cómodo le quede. Así es la televisión en internet. Enseguida continuamos. Unión Ganaderos de Canales, consignatarios de Hacienda. Segundo y cuarto martes del mes, remates con Hacienda Gorda en General Viamonte. Invernada y cría con excelente calidad y plazo. Anote su consignación 03463-420-713. Cosechadoras New Holland, 50-80, 60-80, 90-60 y 90-80. CatPro, junto al productor, generando valor. Avenida Godoy Cruz 564, teléfono 465-0092. Grandis, negocios ganaderos, venta directa permanente de gordos e invernada. Visite nuestra web grandisganadero.com.ar. Filmación de lotes para venta en internet. Grandis, negocios ganaderos. Hipólito Yrigoyen 1923, teléfono 463-5754, Río Cuarto. Nutricor es alimentación y sanidad para cerdos y bovinos de carne y leche. Tratamientos hormonales en reproducción, inmunocastración, vacunas, antiparasitarios, antibióticos, vitamínicos minerales de los laboratorios más reconocidos. Nutricor, representante exclusivo de Vetifarma, ruta A005, 200 metros al sur de Rotonda Castelli. Testaleli Liaudat, consignatarios de Hacienda. Remates quincenales de gordos y especiales de invernada y cría todos los meses. Remates de reproductores y consignaciones especiales.
Sucursal en Zampacho, Colón 334. Teléfono 03582-420-055. Casa Central en Río Cuarto, Alberdi 633. Teléfono 03584-64-5001. Testaleli Liaudad, consignatarios. Prevenga las enfermedades de los terneros al arribo. Pronovo le ofrece Transition de Provimi Cargill. Premezcla con antibióticos que estimula el sistema inmune. Pronovo, nutrición y sanidad. Perón Oeste 1402, teléfono 0358-462-3961. Ganadera del Sur presenta su agenda de remates de abril. Jueves 5 y jueves 19, remates en San Luis. Para consignar y hacer buenos negocios, Ganadera del Sur. Teléfono 0266-154-650-983. www.ganaderadelsursrl.com.ar. Comenzamos ahora nuestro tercer bloque en este programa y seguimos recorriendo el establecimiento donde está situado Cabaña La Unión de Alejandro Guiroy, estos Angus colorados que usted los habrá visto durante el año cuando lo presentamos para los remates, pero también nos gusta mostrar la realidad de la cabaña todo el año, cómo se trabaja, cómo se prepara y cómo se selecciona la genética que después va a poblar distintos campos en el país. Seguimos entonces esta visita. Bueno, y acá en parte de este recorrido que estamos haciendo hoy aquí en Cabaña La Unión, es también ver esto, ¿no? Estamos viendo así en conjunto todo lo que es la parte de toros. Contanos un poco cómo es. Bueno, justamente ustedes llegaron en días cercanos a las vacunaciones, así que ayer estuvimos vacunando y se agrupó esta hacienda para tenerla cerca de los corrales, por eso estoy muy cerquita de los corrales. Y lo que ves acá es un pupurrí de edades de toros donde están los padres de cabaña, los toros que yo uso para reposición de vaquillonas, los toros para venta, hay unos toros rechazo que ya elegí en octubre, decidí no capar por un problema de mosca, y así que están identificados, y los toritos de otoño, o sea que tenemos toros adultos, toros de 3 años, toros que van a cumplir 2 años esta primavera y terneros de año. Contanos un poco cómo es la sangre que has probado, cómo es el ir buscando esto del frame, de la facilidad de parto, contanos. Sí, es como un cóctel, ya creo que lo hemos hablado, uno hace un cóctel analizando una serie de variables que no todas son los DEPS. Yo entiendo y coincido que los DEPS nos dan parámetros e indicaciones muy importantes, pero también el ojo de uno y analizando qué con qué para el cóctel, ¿no? Porque los DEPS pueden ser extraordinarios, pero por ahí la combinación hace que uno vuelva o genere un reproductor que no sirve para lo que me gusta a mí, que es una agricultura pastoril, una ganadería pastoril. Entonces, en esto de hacer el cóctel, yo intento utilizar sangres de toros que su frame no supere 5.5. A veces es difícil encontrar el toro lindo de frame 5.5 que transmita. Y lo que sí hago la inversión todos los años, hago una pequeña reposición de 2 o 3 toros para mis vaquillonas de venta en la cabaña Casamú. Voy a los remates y elijo toros que tengan facilidad de parto para vaquillones, que Casamú me parece que es un especialista en el tema, que me gusten, por supuesto. Y bueno, en conclusión, la vaquillona es esa. Lo que he estado utilizando estos años es un toro
que tenía el CIAP, que se llama Oportuno, que me dio muchas satisfacciones, pero no sé si un poquito la sangre y un poquito el campo, mi vaca se me empezó a agrandar. Entonces ahora estoy intentando bajar un poquito el frame con genética La Pastoriza. Toro, estoy usando Trueno, que tiene el Ciale, Tamarisco, que tiene el Ciale. ¿Qué calculás este año, que todavía no se puede saber bien, pero qué va a ser la oferta para quienes les interesa esta genética? Sí, yo todavía tengo que hacer los tactos, que será el mes que viene, calculo que mitad de abril. Supongo que sacaré 250 vaquillonas parición primavera, después de guardarme mi reposición, de las cuales va a haber puras controladas y más. Y va a haber algo de otoño. Yo tenía algunas que cuando el veterinario les puso la mano en diciembre todavía no estaban tan aptas para recibir servicio, así que supongo que en mayo, junio, como hago todos los años, hago un servicio de otoño de 40 o 50 vaquillonas, que sí, van a venta también. ¿Esto después cómo sigue en cuanto al movimiento en el campo? ¿Estos animales van a pasto? ¿Cómo lo manejas? Mirá, como te contaba hace un rato en la vuelta, hasta ayer las tenía pastoreando alfalfa y, aunque parezca mentira, en el mes de febrero tuve que abrir unos bolsones de maíz que me habían quedado del año pasado. Es tan mal la corriente de los boyeros y es tan mal la masa que es tan difícil de controlar a las muchachas. Así que las dejaré en este piquetón comiendo silo hasta que tengamos la suerte que caiga alguna lluvia y reacomodemos un poco el tema de boyeros, porque así no se puede trabajar. Así que, así como las ves, venían pastoreando alfalfa y un poquito de silo autoconsumo. Así que ahora se van a quedar de penitencia acá. Ale, por supuesto, más cercanos a la fecha ya vamos a venir a ver un poco más la hacienda lista, pero ¿qué tenés en mente este año para lo que van a ser los remates? ¿A dónde vas a participar? Bueno, como siempre, voy a ir a Venado Tuerto con Marc Angus. Vamos a hacer nuestro tercer y gran remate, como estamos haciendo en Vicuña Mackenna. Así que la participación calculo que será alrededor de 40, 50 toros entre los dos remates, y las vaquillonas que te comenté, estimo que serán entre 200 y 240 vaquillonas entre los dos remates. Haceme de jurado, de acá vos vas a elegir una parte para vos, contame cómo es lo que buscas. Busco un animal moderado, busco un animal que tenga, que sea femenino, que me llene el ojo como analizando un futuro vientre, y busco un animal que tenga un lindo desplazamiento, busco un animal que tenga las características raciales de Angus y que sea colorado. Y lo que decíamos, hay que ser y hay que volverse tal vez cada vez más duro con el tema de la fertilidad, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es un tema que da para charlar. Cuando tenés posibilidad de seleccionar en rodeos generales, en puro controlado, es más fácil. El problema, yo siempre sostengo que la hacienda, que la gente que tiene pedigree perdona animales por un periodo que no se les aconsejable, porque gusta, porque tiene un gran valor o tiene muy buena sangre, pero no nos produce nada. No sirve tener un lindo animal que no dé crías. Y llegamos así al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta media hora, pero queremos invitarlos para que durante toda la semana, todos los días de la semana, usted se encuentre con nosotros en nuestro canal de televisión en internet, canalganadero.com. Allí compartimos información, estos materiales de visitas, también información técnica y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los precios que a los productores tanto le interesa. Así que allí nos vamos a ir encontrando hasta que, si Dios quiere, la semana que viene, a esta misma hora en este canal, nos volvamos a ver. Muchas gracias por acompañarnos. Siento tu caminar, veo tu sonido.